El departamento de Antioquia sumó 1.505 casos nuevos de COVID-19 durante el sábado 8 de agosto. 46 personas perdieron la vida en las últimas horas a causa del virus. Precisamente hace pocos minutos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que ya superó la enfermedad. Con los 1.505 casos positivos del 8 de agosto, el departamento alcanza los 48.342 contagios a lo largo de la pandemia. De estos casos, 34.549 ya se han recuperado, mientras 12.957 permanecen activos. En total, se han reportado 834 muertes en Antioquia. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que ya se recuperó. He superado el COVID-19 sin mayores contratiempos. Todas mis oraciones y solidaridad para quienes hoy batallan por sus vidas o han perdido a uno de los suyos. De estos son entonces 2.385 mujeres, 25.957 hombres. La edad promedio de las personas infectadas para el departamento es 39 años. Las dos subregiones con mayor número de contagios son el Valle de Aburrá con 37.813 casos confirmados, seguida de Urabá con 4.654. Siete municipios permanecen libres de COVID-19, Yalí, Begachí, Alejandría, Angelópolis, Pueblo Rico, Jardín y Nariño. Y seis municipios ya se han recuperado: Campamento, Vigía del Fuerte, Belmira, Betulia, Valparaíso y Guadalupe. En San Andrés de Cuergia y Caramanta, que eran municipios no COVID, se registraron los primeros contagios. En Cisneros y Armenia Mantequilla, que eran municipios recuperados, se presentaron nuevos brotes. Hospitalizados tenemos 794 personas del departamento, de las cuales 419 están en unidad de cuidado intensivo, 375 en habitación general. De otros departamentos tenemos 31 personas. La ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos está en el 83,12%. De 782 camas UCI destinadas a pacientes con COVID-19, 650 están ocupadas.